Cero. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita. Estamos en cabina ya con el gran William, gastro músico. Estábamos escuchando ahí una de sus canciones que, además, recientemente le he grabado. Me comenta, William, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento, primera vez en una radio de esta magnitud. Muy contento de. Todo lo que uno poco a poco está logrando, ¿no? Gracias por la oportunidad. Has venido a traer la dosis de alegría, porque toda la semana con noticias, imagínate, <laughs> te, ya, ya, ya supondrás cómo es la, la situación acá en una radio noticias. Sí, me imagino, no más ahora con el tema del señor Alejandro Toledo, está toda la expectativa, la noticia, como siempre, primero con RPP, ¿no? Te vamos a hacer cantar el famoso amor amor entonces, epa, de Gaitán. Epa, epa. <laughs> William, cuéntanos cómo cómo va eh, luego de, de tu paso por La Voz Perú. Ojo, ¿ah? William Castro, artista local, tuvo su paso por La Voz Perú también y, y qué orgullo además para nosotros. William me decía en la en la, en, el entre, en la pausa me decía no sé cómo bueno con talento pues William con tu talento tienes que creértela también, ¿ah? Sí, eso es parte, ¿no? Este después de haber visto mi audición en YouTube y haber llegado hasta las batallas. Eh, entendí del porqué, del porqué la maestra volteó por mí. Hay cositas que por la magnitud del programa uno llega a tener claro. nerviosismos. Pues este se logró, la maestra Eva fue mi coach. Estuvimos estuvimos acá en Lima, viajamos, no, estuvimos, perdón, estuvimos acá en Trujillo. Viajamos a Lima porque toda la temática es allá. No te invitan, estás desde las 7 de la mañana y sales a las 8 de la noche del canal eh, grabaciones no porque algunas cosas son grabadas uh -huh. y bueno este estuvimos hasta las batallas no tuve uno, unos por el nerviosismo por porque por tiempo también que una canción nueva me dieron que no estaba en mi en mi, en mi repertorio y, uh -huh. y pues este tuve impases al es, momento igual, de cantar. es igual los nervios no porque eh, tener eh, esta responsabilidad de representar a tu a tu provincia, a tu región, sí. no el, el hecho de ter, como tú dices tener tantas luces en un despliegue tan grande a cualquiera lo pone innumeroso. A mí no me saldría ni aire, te contaré. Si me pones a hablar no me sale ni aire. Bueno, bueno, sí, sí, pero eh, muy contento porque muy aparte hice un gran una gran amistad con todos los chicos de mi equipo Eva, donde está la donde llegó hasta la semifinal la gran Lucy Young, que es corista de Daniela Darcur. Uh -huh. Mira, imagínate, ellos también me comentan que también tenían nerviosismo, mira, en, en su audición, en sus batallas, en sus knockouts, en sus presentaciones en vivo, imagínate. No, pero de todas maneras has hecho un papel importante, imagínate, solo el uh -huh. hecho de, de lograr voltear una silla y la de Eva y John, que además es... Uh -huh. Creo Ícono. que... Por supuesto, ¿no? Sí. Va a haber un... Me parece que escuché a Jesús de Zamora decir que va a haber un capítulo en, en la música. Que va a tener que ser dedicado solo para Eva y John, porque el legado que tiene y además la voz que conserva luego de tantos años es un lujo, ¿no? Que, que sí. quede volteado por ti y eso nos da, nosotros, una razón más para sentirnos orgullosos de los músicos que tenemos, William. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos? Bien, estamos ahorita en la producción del videoclip del tema que acabo de grabar, como es el Mix La Voz. Eh, estamos en la, en la grabación, ya escenas que estamos haciendo acá en Trujillo, ¿no? Vamos a hacer la temática La Voz, ya que el mix es uh -huh. La Voz, vamos a tra tratar de re recreacionar, ¿no? O sea, toda esa temática para dar un enfoque a lo que yo viví en, en, en el programa La Voz Perú. Qué lindo, qué lindo, porque además eso te abre puertas, ¿no? Te sigue abriendo más puertas sí, sí, te sí. sigue permitiendo llevar tu música y tu voz a más a más personas claro necesitaba ese empujoncito eh, nada es gratis he tenido que, que esforzarme mucho no es que mandé mi casting y a la primera me aceptaron no el programa La Voz tiene muchos años acá en Perú uh -huh. y desde la primera vez que, que salió al aire mandé mi casting pero sin respuesta positiva ha tenido que pasar varios formatos de La Voz y recién en, en esta última eh, logré el que la sigue la consigue ahí tiene toda la razón <laughs> el que la sigue la consigue William eh, puedes cantarnos por favor un poquito teniendo en cuenta que estamos estresados y cansados por claro. favor alegranos la tarde un poquitito vamos a cantar este temita muy bonito para todos ustedes tengo el alma en pedazos y ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazos y ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo. Ser tu abrigo en las noches de frío. ¡Bravo! Por favor, póngame las palmas, Luli. <laughs> William. ¿Y, y te preguntas por qué. William me dice cómo pasé. No sé cómo pasé, pero pasé. ¿Cómo no ibas a pasar con esa voz, amigo? ¿Cómo no vas a pasar? Si cantas muy bien, cantas muy. Es muy agradable escucharte. Gracias, de verdad. Muy amable. Son algunos segundos nada más, pero la música siempre nos alegra el alma, nos alegra la vida, ¿no? La gente puede hacer, estar haciendo cualquier cosa, pero ahí tiene. La música al costado. Yo tengo una gran pregunta para ti. Yo trato, Ay, de, trato, trato de, de llevar, eh, ponerme un, un segundo en la persona que me escucha, qué es lo que yo transmito. Es algo que nunca voy a poder este, sentir, pero tengo esa gran incógnita porque muchas personas me dicen, William, que esto, que el otro, que el otro, y, <laughs> y es muy difícil para mí creérmelo. Pero eh, eh, tú sabes que, que no se puede, pero... Esa es mi gran incógnita de, de sentir qué es lo que un cantante, no cualquier persona que vive del arte transmite a las personas que, que lo admiran, que siguen su carrera. Alegría pura, ¿no? Alegría pura, alegría pura de verdad. La música, creo que muchísima gente se refugia incluso en la música y tú lo sabrás también ¿Sí? eh, cuando tienes problemas, cuando te va bien, escuchas música. Si te va mal pones música, sí. ¿no? Si te eh, salió alguna chambita, estás ahí cantando, es ¿no? Alegre. Uno se mete a la ducha temprano y, y canta que y alegre. le va bien todo el día porque va con buena energía de casa. Te recuerda también momentos, Por supuesto. ¿no? Imagínate. Por eso cuando alguien, por ejemplo, perdemos a un ser querido, tenemos ahí el acompañamiento musical, ¿no? Sí. Nuestros amigos del volante, por ejemplo, que recorren todo el día. Sus noticias y también su música para menguar un poquito. Entonces, claro. tienen ustedes los cantantes una responsabilidad realmente bastante grande con nosotros. Claro, muy agradecido también con el público, las personas que nos siguen, ¿no? Estamos escalando poco a poco llegar a los corazones de todo Trujillo, todo el Perú y ahora con las plataformas que nos ha abierto también muchas puertas. Eh, no como, no es el, digamos, este. Que, que, que al toque, ¿no? O sea, vas a tener una acogida, pero hay que insistir ya que es este gratuito, ¿no? Eh, es algo libre, eh, teniendo unas cuantas cositas ahí, ¿no? De, de, de reglamentos que te pone el formato, pero son cosas que se pueden hacer ahora. Ahora hacer música es un poco más más práctico, más fácil, ¿no? Antes, en la época de, de José José, época de Camilo VI, todos esos grandes cantantes, era un poco más difícil, tenías que tocar muchas puertas, que una disquera claro. eh, confía en ti y produzca, ¿no? No era solo el talento, ¿no? Había que, sí. A mí también hay que tener un poco de suerte. Hay gente que dice que la suerte no existe, pero, pero por ahí los empujocitos milagrosos en algo nos ayudan. Sí, yo también pi pienso igual, pienso que uno hace, su, uh -huh. hace las cosas y por uno pasan las cosas, porque si te quedas de manos cruzadas... Nadie va a venir, este, a decirte, oye, ven, yo te apoyo. Así ¿no? es, hay que trabajar duro por nuestros sueños. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, eh, qué bueno que lo mencionas, William, porque a veces uno ve un cantante y no tiene idea del gran esfuerzo que esa persona hace para vivir de la música, ¿no? Sí. Es, es un esfuerzo realmente grande. Más aún acá en Perú. Uy, sobre todo y encima en provincia. Epa. Sí, <laughs> que tienes que pedir el apoyo. Bueno, de mi parte yo pedí mucho apoyo para irme a Lima, por más que tenga familia en Lima, pero hay que costear este, eh, tu, tu comida, ¿no? tus pasajes, porque uno trabaja de esto y si paras, ¿de, de dónde? ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, tuve la, el gran apoyo de grandes empresarios acá, trujillanos, que, que apuestan por mí que, y me dan trabajo hasta la fecha. Uy, justamente eso te quería preguntar, ¿dónde podemos ir a escucharte? Bueno, terminando esta hermosa y grandiosa entrevista. Muchas gracias. Estoy yendo acá al Faro, al Faro de acá de las Quintanas. Tengo un show ahí con mi compañero. Eh, ahorita estamos haciendo un formato dual, eh, donde cual esté yo expreso todos mis mis éxitos que que he grabado y muy aparte también otros más locales acá en Trujillo. Estamos uh -huh. en la cevichería El Tridente eh, y en Deluchos Pollerías. Entonces podemos ir a comer rico y además escuchar buena música. Claro que sí, muy aparte también que me pueden con contratar para cualquier evento por privado o particular, ¿no? Demos por favor un par de segundos para que nuestros oyentes cojan el lapicero, desocupen de el paz. celular, ya sálganse, por favor, del TikTok. Entren a la agenda que van a guardar el número de nuestro amigo William Castro para que puedan hacer de sus fiestas unos fiestas a ver William por favor claro que sí mi número para contratos es el nueve seis cuatro nueve una vez más por si acaso nueve seis perfecto William te deseamos más éxitos de las que ya estás gracias. cosechando, de verdad, a nosotros. A mí, particularmente, cuando veo a un Trujillano que se saca la mugre y sobresale, me da muchísima alegría. Porque también pienso como tú, ¿no? El esfuerzo sí. nos hace conseguir nuestros sueños. Uh -huh. Y qué bueno que tú estés siempre dándole con toda la música. Y así es que de acá nos iremos a comer ceviche, pues. Lo máximo, y escuchar lo Escuchar a William Castro. Gracias, gracias por esta hermosa entrevista. Y me pueden seguir en las plataformas. También estamos en YouTube, en Instagram, TikTok. Y Facebook. Muy bien, William, muchas gracias. A ti, gracias, muchísimas gracias. William Castro, nos vamos a ir con su canción a la pausa. Escuchamos un ratito, por favor, la música de nuestro amigo William Castro de Trujillo para el Perú y el Mundo. Música Trujillana, señores, volvemos tras la pausa. Es como una condena.